pues tenim els quilòmetres que ha dit el diputat, 2.700 o 2.400 que fem tot el casc urbà, i agarrem tota l'espina, la columna vertebral de Riba-roja, del casc urbà, junt a les organitzacions de Masia Traver, València la Vella, Espous i també la Llobatera. En una següent inversió que s'ha compromès ja el diputat i la diputació, que és la zona nord, que és la que ens preocupa. Quan passem el pont del riu, pues tenim molta, estem incomunicats, la gent se va molt a la liana. Bueno, pues anem a tenir una inversió ja per al 2018, anem a fer dos rotondes noves i una via de servei ciclopeatonal que connectarà tota la zona nord en el casc urbà. La gent podrà vindre caminant o en bici. I el connectarem també en el carril bici que té la liana. Per tant, la mobilitat va ser l'eix vertebrador del nostre treball durant aquests anys. Esta ajuda que hemos dado desde la Diputación a través del PIF, del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, tiene también ese valor añadido de que en el minuto uno el presidente, ante la posibilidad de amortizar dinero a los bancos, de poner el dinero del superávit de la Diputación en los bancos y o ponerlo en manos de la ciudadanía, decidió claramente, sin titubear, ponerlo en manos de la ciudadanía. Y por eso ese plan de inversiones financieramente sostenible de 72 millones de euros que impulsó la Diputación, repartido entre todos los municipios de la provincia de Valencia, hoy es una realidad que cumplimos dos objetivos. El de impulsar la actividad económica y el de mejorar los municipios y, por tanto, la vida de los ciudadanos que habitamos en cada municipio. La obra esta ha sido un poco compleja, aunque parezca así, es muy longitudinal y ha tenido bastante dificultad a nivel de la ejecución por cada uno de los tramos que existen, que se dividió el carril según muchos pavimentos en 16 tramos diferentes en la ejecución. Y bueno, se intentó arreglar todo lo de movilidad, sostenibilidad y hacer también un poquito arreglar diferentes, se arreglaron también diferentes pasos de peatones y demás para hacerlo todo lo más accesible posible. Se me va a ocurrir que una buena forma de aconseguir esa función era construir formas orgánicas, naturales, como ara plantes o árboles, utilizando elementos de bicicletas. Vaig escollir la roda porque es un elemento simétrico que permitía la creación de estructuras que se apropaven a la natura. Així és que després d'un procés de disseny d'aquestes estructures i d'altres de selecció dels models finals, amb la participació de la ciutadania de Riba-roja, començarà el procés de construcció.